Muy buenas noches. Conmemoramos hoy el 51º aniversario del maestro Raúl Porras. En la mañana hemos tenido un acto en el parque que lleva su nombre, organizado con la municipalidad y la Academia Diplomática, en el cual habló el teniente alcalde y el director de la Academia Diplomática. Esta noche nos honramos con la presencia del señor rector, que ha sido elegido recientemente y que participa en este acto. El señor rector tiene un compromiso, de manera que va a ser el primero en hablar, y a continuación hablará el doctor Carlos Fernández Cesareo. Ya iremos anunciando. El señor rector es químico farmacéutico y doctor en farmacia y bioquímica, con calificativo de sobresaliente. Ha sido catedrático y es todavía principal a dedicación exclusiva en su facultad, la de farmacia y bioquímica. Fue elegido decano de su facultad por 3 veces, lo que indica el aprecio de sus colegas y sus calidades personales. Fue después presidente de la Comisión Ejecutiva de Admisión a la Universidad y jefe de la Oficina Central de Admisión. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas El farmacéutico y la terapia, que tiene 4 ediciones y que ha merecido varios premios, como por ejemplo el diploma de honor otorgado por el Colegio Nacional Químico Farmacéutico del Perú por su brillante trayectoria profesional como químico farmacéutico durante 40 años de ejercicio profesional. Entre sus trabajos de investigación tenemos los cumplidos en el Instituto Superiore di Sanità de Roma, Italia, en el Laboratorio de Química Terapéutica, y también en el Instituto Mario Negri de Milán, en el Laboratorio del Sistema Nervioso Autónomo. Nos sentimos muy honrados por la presencia del señor rector y le damos la palabra porque él tendrá que dejar la sala después de su intervención por otro compromiso que tiene. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Puccinelli, por su introducción. Y realmente me siento complacido de estar en este instituto, porque al lado del doctor Puccinelli y con lo que él ha manifestado, me traen recuerdos de que yo ingresé a la Universidad de San Marcos el año de 1961. Cuando era rector de la universidad, el jurista León Bareandarán. A partir de esa estancia en San Marcos, son 50 años, que he visto transitar a muchos rectores, entre ellos Luis Alberto Sánchez, Ponmuso, Cornejo Polar, Campo Rey de Castro, Manuel Burga,
el periodo oscuro para la universidad, que fue la intervención. Luego, el retorno a la democracia con Manuel Burga y finalmente Luis Izquierdo. Y todo eso es una vivencia exquisita, es una vivencia personal que nos cala profundamente y hace en nosotros porque se forme una huella indeleble, que es la huella de ser sanmarquino. Yo creo que todos los que hemos pasado por San Marcos nos sentimos y nos vamos a sentir siempre orgullosos hasta el último día de nuestras experiencias el haber sido estudiante de San Marcos. Y ese recuerdo nos liga con Porras Barrenechea. Él también fue sanmarquino. Él murió en el 1960, pero ingresó a San Marcos en 1912. Y desde esa época, él mostró sus cualidades. Sus cualidades de estudiante, sus cualidades de político, sus cualidades de diplomático. Y después mostró su generosidad al donar esta casa para que sea ahora el recuerdo permanente de lo que él fue, de lo que él nos dejó, de lo que él escribió. Yo también leí las obras de Porras Barrenechea, pero todavía era estudiante de secundaria. Las he vuelto a leer y siempre mantenemos presente el trabajo que él realizó. Y si ustedes tienen oportunidad de ir al rectorado de San Marcos, al cual los invito y los espero con los brazos abiertos, van a ver que ahí está la foto de Porras Barrenechea, un ilustre sanmarquino. Por eso he aceptado la invitación del doctor Puccinelli, a quien lo conocí cuando yo era alumno todavía, y él lidiaba ya con Tamayo Vargas, con Simón Pérez Alba y con algunos otros profesores de su generación. Pero aprendí a conocerlo y desde esa época de estudiante le tengo y le guardo hasta ahora mucho respeto, maestro Puccinelli. Y por eso, en mi calidad de rector, recientemente electo, todavía no tengo 4 meses, he aceptado la invitación porque creo que nosotros, los que nos consideramos académicos y los que trabajamos con la ciencia y los que hacemos vida universitaria, debemos permanentemente resaltar los valores que este país tiene. Y no solamente a los que están vivos, sino también a los que ya no lo están, pero que en algún momento dieron su valioso trabajo para hacer de este Perú lo que todos queremos. Y sobre todo, para conservar y mantener a San Marcos como los que todos reconocen, el alma mater del Perú, y en muchas partes, el alma mater de Latinoamérica. Cuando yo he viajado y converso con personas de otras partes, todos reconocen a San Marcos, y todos quieren saber cuándo se fundó San Marcos. Y por eso he tenido que aprenderme de memoria que San Marcos se fundó el 12 de mayo de 1551 a pedido de la reina Juana para que el rey Carlos V emitiera una bula papal y encargara a Fray Martín, no a Fray Martín de Porras, sino al otro, que pidiera y fundara la universidad. Y esta universidad, como todos ustedes saben, se inició en el convento de los dominicos, hasta que luego se desprendió antes que la actual católica tuviera problemas con la iglesia. San Marcos tuvo su primer rector que no era pontificio ni católico. Entonces ahí San Marcos comienza a sentar sus propias líneas de conducción. Pero esta Universidad Decana de América se continúa renovando. Continúa permanentemente tratando de estar a la altura de las circunstancias. Porque tuvo un bache. Cuando viene la revolución industrial,
San Marcos se había quedado con el derecho canónico, se había quedado con medicina y no tenía ni las ingenierías ni las ciencias agronómicas. Por eso es que surge la UNI y surge la Universidad Agraria, porque el país en su desarrollo necesitaba nuevos profesionales para poder continuar. Pero ahora San Marcos tiene 62 carreras profesionales. Tiene derecho, tiene medicina, tiene ingeniería de sistemas, tiene otras ingenierías y la última carrera es de ingeniería civil y tenemos como proyecto arquitectura. Y les digo esto para que ustedes sepan que esta decana de América, esta vieja universidad, trata de estar a la altura de los tiempos y continúa permanentemente renovándose. ¿Por qué? Porque cree en el espíritu de sus sanmarquinos, cree en el espíritu de aquellas personas que como Porras Barrenechea dieron lustre a esta universidad. Y nosotros vamos a tratar de continuar en esa dirección. Señores embajadores, señores miembros del cuerpo diplomático, público en general, les pido como rector de San Marcos que sigan confiando en esta universidad, que hasta ahora se mantiene como la emblemática de las universidades públicas y que va a saber estar a la altura de los tiempos y transitar y superar todos los avatares que se le puedan presentar. Porque queremos siempre recordar que tuvimos un Porras Barrenechea, como tenemos un Vargas Llosa, un Bryce o un Echenique. Por eso, doctor Puccinelli, dándome un tiempo en todas las funciones que un rector de San Marcos tiene que cumplir, he querido estar con ustedes y he querido presentarles el saludo del alma mater y rendirle mi homenaje a Raúl Porras Barrenechea, el historiador, el sanmarquino por excelencia. Buenas noches y muchas gracias. Curso de orden está a cargo del doctor Carlos Fernández de Sarajevo, profesor ilustre de la Facultad de Derecho de San Marcos, con estudios en la misma universidad, con el grado de doctor en Derecho, con la tesis Derecho de las Personas. Es profesor emérito de nuestra universidad, Premio Nacional de Cultura Francisco García Calderón y autor de numerosas obras de su especialidad, cuyos títulos no voy a leer para no quitarle tiempo al orador. Agradezco al doctor Fernández Cesarego, que fue alumno y es discípulo del doctor Porras, por su intervención de esta noche. Muchas gracias. Mi querido Jorge, gracias por la invitación. Somos amigos desde el colegio. Ya no voy a decir cuántas décadas, pero del colegio italiano Antonio Raimondi. Fuimos de los entusiastas del colegio. Por si acaso, una interrupción que tiene relación con lo que está diciendo. Esta cátedra, desde la cual es una cátedra del Colegio Antonio Raimondi, y desde esta cátedra Porras nos dictó clases en tercer año de media. Muy honrados por que ocupe la cátedra. A mí estar en esta casa me emociona enormemente porque he venido tantas veces, he estado tan cerca del maestro,
que realmente llego aquí, veo los ambientes, me paseo, absorto realmente y emocionado. Muchas cosas se pueden decir de don Raúl, las he dicho varias veces, porque soy consecuente en la amistad y leal con aquellos que me ayudaron en la vida. Al iniciar estas breves cuartillas, son muchas y variadas, sin orden ni concierto, las imágenes, recuerdos, diálogos y anécdotas que se hacen presentes en mi memoria sobre lo que fue el ejemplar tránsito existencial de Raúl Porras Barrenechea, así como sobre los gratos momentos con él compartidos en diversos escenarios de nuestra ciudad y de varias otras del país, las que conocimos de estudiantes guiados por el sabio maestro sanmarquino. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la calidad humana e intelectual, así como sobre la obra de Raúl Porras Barrenechea. Se le ha mostrado en sus diversas facetas como un ser humano dotado de exquisita sensibilidad, como humanista, profesor, polígrafo, historiador, erudito, conocedor de la literatura universal, diplomático y fino escritor. Su tersa y elegante prosa es una de las más notables del siglo XX peruano, pero además, y a pesar de que él se afanara en negarlo, fue un innato filósofo, un pensador que inquiría sobre los supuestos de los asuntos que trataba, así como también fue un cristiano sin parroquia. Dentro de dichas facetas existe una que con fulgor me atrajo y me sigue atrayendo. Es la de maestro, atributo de escasos y generosos seres humanos que con sabiduría, conocimientos y ejemplo de vida se dedican a la formación integral, al estímulo y al constante apoyo de la juventud. Son aquellos profesores que dejan una huella señera a través de discípulos, profesores, pensadores, así como de una obra que perdura en el decurso del tiempo. Continúa a veces, a través de ellos, en un eco sin fin, las voces del maestro, sus iluminadas lecciones, sus gestos de altivez, su honestidad, su entrega, su deshacimiento y coraje. Porras fue y actuó siempre como un auténtico e incomparable maestro, en todas las distintas e importantes actividades que emprendió en su brillante y fructífera existencia. Numerosos y notables intelectuales que fueron sus alumnos en el colegio o en la universidad, y por qué no en la vida, así lo consideran y recuerdan. En este mismo año 2011, nuestro Mario Vargas Llosa, en el homenaje que recientemente le rindiera su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dijo que en las facultades de Letras y Derecho tuvo profesores extraordinarios, pero el más importante de todos ellos fue para mí, por supuesto, Raúl Porras Barrenechea. Como reafirmación de lo dicho, declaró, y esto hay que darle una especial atención, que he tenido la suerte de escuchar por el mundo a muchos intelectuales de primera línea y de haber aprendido mucho oyéndoles conferenciar, pero nunca escuché a ninguno hablar con la elegancia, con la sabiduría, la brillantez con que lo hacía Porras Barrenechea. Hace un tiempo, no recuerdo si lo leí o lo escuché en la radio, César Hildebrand, el lúcido y valiente escritor y periodista, dijo con convicción que Raúl Porras fue el más brillante intelectual peruano del siglo XX. Son muchos sus discípulos que al referirse al maestro desde distintas canteras ideológicas y diversas ocupaciones, piensan como Vargas Llosa y Hildebrand. Aprendí a admirar el talento y la calidad humana e intelectual de Porras en 1943, año en el que ingresé a la que fuera Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue al escuchar su excelente lección inaugural, muchos años más tarde,
con ocasión de su temprana y dolida partida se le rindió un emotivo homenaje. Cuando generosamente se me solicitó que escribiera sobre el desaparecido maestro, no dudé en rememorar el impacto, la enorme impresión que me causara su inolvidable clase magistral. La contribución se publicó un tiempo después, en febrero del 61, en un número especial de la revista Mercurio Peruano, que dirigía Víctor Andrés Belaúnde y que Jorge era el secretario en aquellos años. Los alumnos, en aquella clara mañana de abril limeño de 1943, fuimos testigos de su impar magisterio. En la clase inaugural, un silencio reverente enlazaba el susurro monocorde del surtidor de la pila del patio de letras con la armoniosa disertación de Raúl Porras. Rememoré que en un amplio y vetusto salón del histórico patio de letras de la vieja casa del parque universitario, un profesor de mediana edad, más bajo que alto, brindó una cálida bienvenida a los alumnos que ingresábamos a las aulas sanmarquinas. Un abigarrado grupo de inquietos jóvenes plenos de ilusiones, entre los que recuerdo a Carlos García Bedoya, a Juan José Calle, a Félix Álvarez Brun, fuimos silentes y asombrados testigos de la más extraordinaria exposición sobre el Perú que hemos escuchado en toda nuestra vida. Los asistentes vibramos de emoción después de esta magistral lección, la que culminara con el estallido de un impensable, sonoro y sostenido aplauso. A partir de ese memorable día, comprendimos mejor a nuestro pluricultural país. La lección inaugural de don Raúl resumió en una volátil hora la teoría del Perú que jamás habíamos escuchado. Recuerdo cómo los cachimbos, conmovidos, estremecidos de emocionante entusiasmo y a la vez anonadados por la presencia del talento, nos arremolinamos en torno a él a la salida de clase para expresarle nuestra admiración y satisfacción por haber descubierto un maestro excepcional. Cabe recordar que aquel gesto juvenil no fue un tributo a la grandilocuencia, al aspaviento intrascendente, al afán retórico. Sostenía, por el contrario, que aquella representaba la actitud de una juventud sin prejuicios, apetente de verdad, y afirmaba que esa muchachada reconocía con el espontáneo arrebato de su honestidad moceril el extraño equilibrio de forma y fondo que había aprehendido en esa optimista mañana de 1943. Su lección primigenia, como alguna vez lo expresé, fue solemne y admonitoria como un himno. Estuvo preñada de verdades, de erudición, dicha con inspirada elocuencia. Dije también, y hoy lo ratifico, que escuché asombrado una lección expuesta sin asomo de jactancia, sin afán proselitista, con espontánea y fresca naturalidad. En el mencionado artículo señalaba que con la intuición que es propia de los jóvenes se hizo patente que nos hallábamos ante un extraordinario intelectual, un profundo conocedor de la historia y la literatura patrias, un experto en los problemas de fronteras del Perú. El tiempo convalidó y perfiló esta primigenia impresión. No nos equivocamos. Raúl Porras fue un lúcido, excepcional profesor, digno de ser seguido y admirado, pero también y sobre todo, tuvo un hondo sentimiento de peruanidad que supo transmitir, que venía del pasado, lo que significaba nuestra historia, nuestra rica y multifacética tradición en proyección al futuro. En un reverente ambiente escuchábamos sus palabras con el aliento casi suspendido. De ellas emanaba un hálito creador, una cautivante sonoridad. Los alumnos no sabían si admirar más la hondura de su pensamiento, que se asentaba en una rigurosa y severa investigación, o la belleza de sus frases, producto de su sensibilidad de artista. No obstante, los años transcurridos desde aquella mañana de abril del 43 permanece como cincelada en piedra incorruptible el recuerdo de la clase inaugural.
La impresión que me causó el maestro, a pesar del tiempo transcurrido, casi no ha variado. Ella se mantiene enriquecida luego de los diálogos sostenidos en esta casa de la calle Colina, en las tertulias, en los cafés bohemios de Miraflores durante mis años de estudiante universitario, en los encuentros académicos, en sabias y motivadoras lecciones que recibimos en un viaje extraordinario emprendido por un grupo de universitarios recorriendo el interior del país de Huancayo al Cusco en un distante 1944. Fue una hazaña extraordinaria. Porras, éramos alumnos del segundo año de letras, nos invitó a conocer el Perú. Seguro pensaba en Ribagüero, en aquel Ribagüero que también recorrió todo el Perú, el interior del país, y en un ómnibus, por unas carreteras increíbles en 1944, casi no habían puentes, a veces había unos tablones por los cuales pasaban las ruedas del auto. Y nosotros inconscientes, éramos jóvenes, cantábamos, entusiastas, ni nos percibíamos ni nos percatábamos del riesgo que corríamos. Recalamos en primer término a Huancayo. Después fuimos al convento, donde comimos por primera vez en mi vida, al menos yo, un conejo. Después nos subimos en jauja a una colina. Fue un extraordinario momento, casi irreverente. Y en esa colina sacó Porras una de las crónicas sobre Hatun Sauza y nos describió el valle y todos los acontecimientos históricos que ahí habían ocurrido. Es decir, no nos podemos olvidar de este viaje extraordinario que culminó en, pasamos por Abancay, llegamos hasta Cusco, estrenamos el hotel de turistas de Abancay cuando todavía no había abierto sus puertas al público. Estuvimos en Cusco, en Arequipa, y retornamos a nuestra ciudad. Lo evoco en esta noche con afecto y gratitud, tal como lo conocí, como dije en su clase inaugural. Es la misma imagen que perdura, la de un maestro sin par, donde sus manos expresivas y su mentón en ristre delataba la amplia generosidad de su espíritu combativo. Su andar pausado parecía acentuar la resedumbre de su personalidad, la que resplandecía en su mirada transparente, bondadosa y aguerrida a la vez. En mi memoria se registra la imagen de un ser superior que cuando hablaba o polemizaba, adelantaba el mentón y empinaba el cuerpo para discurrir mejor la pujanza de su quijotesco espíritu. No puedo olvidar su figura, su vestir y otros detalles que no abandonan mi memoria. Mostraba en aquella mañana de abril una cabellera desordenada, vestía un terno azul, llevaba una corbata plateada, un sombrero gris cubría su privilegiada cabeza. Su apariencia era la de una descuidada sobriedad, en contraste con la límpida tersura de su discurso académico y la luminosidad de sus ideas. La verdadera pasión de Raúl Porras, aparte de la aguerrida y permanente defensa de la peruanidad, fue la enseñanza. Lo recuerdo como un docente por vocación, abierto siempre al diálogo con sus discípulos, a los que supo orientar y alentar. Dedicó por ello sus mejores años a la docencia en diversos colegios, así como con continuidad y brillo en su querida Universidad de San Marcos. Lo hizo con la generosa disponibilidad del maestro, que enseñaba con su ejemplo la terca e infatigable defensa de la verdad. Fui su alumno en 1943 del curso de conquista y en 1944 de un extraordinario curso que fue Las fuentes históricas del Perú, un libro extraordinario. Existe un hecho en la vida de Porras que siempre me llamó la atención y fue su capacidad para congregar en torno suyo en esta histórica casa de la calle Colina a gente de diversas tendencias, edades y generaciones, todas de gran calidad intelectual y humana. En los amplios espacios de su vivienda, que fuera también su taller de trabajo, cubiertos de libros por doquier, encontrábamos al lado de encumbrados personajes,
de reputación consolidada a principiantes, las más de las veces a sencillos pero valiosos estudiantes provincianos. Porras daba así con natural muestra de una rara amplitud de espíritu, de un verdadero sentido democrático. Porras reconoció que su recóndita vocación era de ser profesor. En 1957, con ocasión del homenaje que le rindiera el Senado de la República, confesó que había tenido en su vida satisfacción y honor más alto que este, que es el único título que algo pueda valerme y que nadie podrá discutirme, de haber sido por 20 años profesor de segunda enseñanza de Historia del Perú. Expresó que sentía en ese momento que la clase se había ensanchado, que se había vuelto aula universitaria y tribuna parlamentaria, que se ha extendido y difundido por el libro y el periódico y se ha hecho muchedumbre y masa, la que aún ganada acaso por la emoción de lo actual y de lo técnico, ha de guardar de aquellas horas de clase algo que pueda elevarla espiritualmente para la foja de la nación, alimentando su experiencia y su fantasía y sus coherencias misteriosas con el pasado y con el mundo inseguro del presente. Y ese algo serán las horas de clase que aprendieron la historia del Perú. Y sostenía que en la historia de nuestro país se encuentra la mayor riqueza de nuestro pueblo, henchido de grandes recuerdos, ya que según Ranke, la pureza y riqueza de sus conocimientos históricos indican antes que nada el valor de una cultura. El maestro Porras, como lo manifestara en aquella oportunidad, sería donde se encontrase, como ahora en el Senado, un profesor de Historia del Perú. Consideró que las lecciones de un docente de esta materia que se originaban en el aula colegial universitaria se proyectaban por todos los ámbitos del país. El maestro nos transmitió varios mensajes en su clase inaugural, todos ellos preñados de verdades, de proyecto de vida, guiados por la ética y el amor al Perú. Su honestidad intelectual la he tenido siempre presente desde que me considero uno de sus discípulos. La lección que recibiéramos en el pórtico de nuestro aprendizaje se confirmó a través de todas las actitudes asumidas por el maestro durante su vida. No son pocos los que pueden dar fe de lo que he expresado. Muchos fueron y son sus discípulos los que lo rodearon y recibieron su decidido apoyo, su permanente estímulo. Tuvo a su lado jóvenes inquietos y valiosos que han ocupado u ocupan lugares destacados en nuestra sociedad. Supo alentar a quienes consideraba que eran capaces de tender a su perfección para así poder prestar un mejor servicio a la cultura, al país. Porras ayudó intelectual y materialmente a muchos prometedores estudiantes, consiguiéndoles ya sea becas a quienes la merecían, un trabajo que les permitiera continuar sus estudios. Personalmente, a él le debo haber ingresado siendo estudiante al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde laboré por cerca de un quinquenio, casi al final de mis estudios de Derecho. Realmente, si no hubiera Porras, si no me hubiera encaminado a este puesto, tal vez no hubiera podido estudiar en aquel entonces porque carecía de bienes de fortuna material. Soy uno de los deudores de Raúl Porras Barrenechea. Él me enseñó con su ejemplo, convirtiéndose en uno de mis paradigmas. De él aprendí que para ser un buen profesor era necesario investigar para nutrirse de un bagaje propio y actual. Me dijo en alguna oportunidad que no escapa en mi memoria que debería esforzarme para estar en la vanguardia cualquiera que fuera la ruta intelectual que emprendiera, que debería superarme buscando siempre la perfección. Porras me enseñó a investigar, a profundizar en el asunto de mi interés, intentando no dejar ningún cabo suelto y dentro de lo posible tratar de agotar la materia, así como buscar las razones y motivaciones del asunto o problema que abordara. Sin necesidad de recibir tales consejos, era suficiente para aprender, observarlo a trabajar, como un intelectual asaz escrupuloso en la búsqueda del dato, paciente en la investigación, preciso en las citas, respetuoso del hallazgo proveniente de otras heredades.
El resultado de esa actitud fue que su documentación fuera siempre veraz y exhaustiva. No obstante, su inquietud, su afán de perfeccionamiento, nunca estuvo del todo satisfecho con los resultados obtenidos, por lo que continuaría indagando por nuevas precisiones, por información complementaria. No puedo olvidar que en su biblioteca, que hoy estaba cerrada y no la pude volver a ver, había un baúl. Y en ese baúl estaba todo lo que se había escrito, datos, investigaciones, documentación sobre Francisco Pizarro. Un baúl. Pero él no terminaba de encontrar el último dato. Murió y el baúl se quedó sin que escribiera su obra, su extraordinaria obra sobre Francisco Pizarro. Ahora, recién ahora, comprendo la influencia que sobre mí en un asunto específico tuvo Porras. Ellos lo han descubierto sin conocerla dos buenos amigos, los que han destacado mi subjetiva y tal vez inconsciente preferencia por el ensayo que sobre el libro. Ellos dicen, no obstante, que haya producido algunos abultados volúmenes. Y esto, sin duda, digo yo, tuvieron su antecedente en un ensayo que, mediante su desarrollo y con el tiempo, se convirtió en un libro. Porras no solo me enseñó a investigar, ya que debería ser honesto y constante en el trabajo. Su lección fue de vida. Traté de imitarlo a fin de ser combativo en defensa de mis ideales, a tener coraje, a no ser cobarde, a proclamar con humildad mi verdad y amar la libertad, sobre todo la libertad. A saber renunciar cuando se comprometían mis principios éticos, a ser consecuente y tratar de vivir de acuerdo con mis ideas, a ser tolerante. No he realizado aún, pese a los años que llevo a cuestas, el balance de mi vida. Por ello no sé si he sido fiel, al menos en parte, a sus consejos, si no fueron muchas mis debilidades y flaquezas que me desviaron de la ruta escogida o impidieron que cumpliera con mi proyecto de vida, que coincidentemente con el de Porras fue, lo descubrí no hace mucho, el de ser profesor. Ello ocurrió en el momento que comprendí lo que ante la mirada de mis amigos y clientes aparecía como una absurda decisión de mi parte. Ella fue la de haber, frisando los 50 años, cerrar en su apogeo profesional el estudio de abogados para viajar a Europa por más de un quinquenio en búsqueda de nuevos horizontes y a saciar pendientes apetencias culturales y artísticas. Al retornar no se me ocurrió reabrir el estudio, sino también absurdamente para muchos, dedicarme íntegramente a la investigación y a la docencia. La juzgaron ellos, mis amigos, como una clara suicida renuncia a continuar siendo, como antes, un próspero profesional. De Porras aprendí como tónica de vida coexistencial a ser tolerante a la manera de Erasmo de Rotterdam. De él también escuché la importancia de la soberanía de la inteligencia, el predominio de los ideales sobre el descomunal poder del dinero o el embate de la fuerza. Conservo en mi memoria su prédica platónica de un principado intelectual de las letras, en que los cargos públicos estuvieran encomendados a los más honestos y capaces. Nos mostró a través de su comportamiento durante su existencia el significado de la dignidad de una vida dedicada al cultivo de los primeros valores culturales, alejada de los halagos que proporcionan las riquezas y las delectaciones que ofrecía el poder político y la vanagloria y honores efímeros de ocupar destacadas posiciones públicas. Porras Barrenechea fue lo expresado en las diversas ocasiones que me ha tocado hablar o escribir sobre su vida y su obra. Fue auténtico, honesto, combativo, a veces fiero, pero siempre razonable y tolerante, cargado de irrebatibles argumentos, por lo que su conducta nunca tuvo raíz visceral. Fue un hombre de honor, estructuralmente digno, altivo, indoblegable. Supo defender sus ideales con inusitado coraje, enfrentándose sin temor ni cálculo a los poderosos cuando devenían prepotentes a los corruptos,
que atentaban contra los intereses de la comunidad, a los falsos valores que con su improvisación e ineficiencia desarticulaban al país. Por todo ello fue temido. Como lo recordara en cierta ocasión, su sola presencia, la presencia de los honestos y capaces, como hoy, incomodaba a los que ilícitamente usufructuaban del poder, a los oportunistas que se encaramaban sin título alguno en posiciones que ofrecían relumbre y vanos halagos, a los que se valían de cargos para sentirse seguros, para considerarse importantes, para satisfacer su ego ansioso de poder y tal vez de riquezas mal habidas. Estoy pensando en muchos personajes del Perú. Pero no lo puedo confesar públicamente, por respeto. Pero no solo fue temido, sino que por su congénita rectitud durante muchos años fue aislado, marginado de situaciones de gravitación política o cultural. Ello explica que nunca fuera decano o rector de San Marcos, teniendo títulos más que suficientes para ellos. Así como el que hubiera accedido tardía y circunstancialmente a la actividad política, ya sea como senador o ministro de Relaciones Exteriores. En verdad, cuando fui ministro de Porras, yo me sentí un poco disgustado. Perdón, ministro de Prado. Me sentí un poco disgustado. Porque Prado no era el personaje que Porras podía admirar. Pero Prado, en un momento en que su popularidad estaba de caída, tuvo la idea de llamar a dos personajes famosos, a Beltrán y a Porras, para que mantuvieran el poder que declinaba. Lo supe después que Porras le había puesto como condición que él tenía su proyecto para las relaciones internacionales del Perú. Y eso lo demostró en San José de Costa Rica, como contra la política del país, fue el único latinoamericano mostrando coraje indoblegable y consecuencia con sus ideas, fue el único que se opuso a que saliera Cuba de la comunidad latinoamericana de la OEA. Fue un gesto extraordinario. Realmente no conozco a nadie en este país que tuviera una conducta tan digna como la que tuvo Porras en ese instante histórico. Tal vez me pregunto a estas alturas de mi vida si la prédica del maestro de centrar mi interés en servir a los demás de acuerdo a mi vocación y posibilidades se ha cumplido, al menos en parte. La inquietud social que me transmitiera Porras me llevaron a fundar hasta dos partidos políticos y a actuar activa y militantemente en la política por más de dos décadas. Luego de ocupar, por accidente de ruta, lo digo siempre, el cargo de ministro de Estado, abandoné prontamente la participación activa para dedicarme a cumplir enteramente con mi vocación de profesor. Ello no significó, por cierto, que me desentendiera de la problemática del país y que no coadyuvara en ciertas especiales ocasiones a la defensa de la libertad, la justicia y la democracia. Llevo 62 años como profesor, dos en colegios y los demás en la universidad. Al menos he sido constante en el ejercicio de mi vocación. Ello me tranquiliza y al mismo tiempo me alegra, pues al menos no he pecado por inconstancia. El maestrazgo de Porras le hace falta al país en los días de crisis moral en que estamos sumidos. Todo el mundo habla de crisis económica. Nadie tiene el valor de hablar de la crisis moral. Y la crisis económica es una consecuencia de la crisis moral. La crisis económica que está viviendo el mundo actual
fue por la codicia de los banqueros de los Estados Unidos. Codicia. Y todos y todo el mundo está realmente hoy preocupado, porque todavía no se puede salir de esta coyuntura tan comprometida con los intereses del mundo actual. Realmente, si no hay moral, falta todo. El problema no es de instituciones, lo sabemos mucho, el problema es de hombres. La empresa pública, el Estado, es un mal administrador. Mentira. Mal administrador son los amigotes, los cómplices de los que manejan el país, que los ponen ahí, no por su capacidad, ni su talento, ni su honestidad, sino para pagar un favor o para alentar ciertas complicidades. Si no se cambia el hombre, no se cambia nada, absolutamente nada. De eso estoy convencido, lo estuve convencido desde joven, realmente. La corrupción, la codicia, la violencia, la incipiente descomposición de la familia son algunas de las más notorias expresiones de la crisis moral que vive el mundo y, por supuesto, nuestro país. Yo siempre recuerdo con emoción dos primaveras democráticas en las cuales estuve comprometido con el gobierno. La de Bustamante Rivero, extraordinario personaje, que peyorativamente se le decía que estaba bueno para gobernar Suiza, pero no el Perú. Un hombre de una capacidad, de un talento, de una finura, poeta, sabio, jurista extraordinario. Fue juez del Tribunal de La Haya. Fue uno de los grandes presidentes que tuvo el Perú. Realmente poco conocido históricamente. Lo mismo que con el presidente Belaúnde, de quien fui su ministro de Justicia y Culto en 1965, felizmente por un breve periodo. La crisis moral, decía, se anticipa así a las crisis económicas que tanto alarman al mundo. Sentimos por todo ello la ausencia de un maestro valeroso que no había suscrito el pacto de hablar a media voz con sordina, de un ser que supo expresar su pensamiento sin reticencias ni claroscuros. Fue honesto, sabio y cordial, generoso y leal en la amistad. Se opuso derrochando coraje a la mediocridad, a la improvisación y el abuso. El país está en deuda con el insigne maestro. Ni una avenida, ni un parque de Miraflores o de Lima, esculpido en piedra incorruptible o en reverberante bronce, como ocurre con otros héroes militares, políticos o intelectuales, nos recuerda la imagen de Raúl Porras Barrenechea, nuestro héroe civil. Recuerdo su defensa de Tarata. Realmente se reconoce a los héroes militares, pero nunca a los héroes que a través de su pluma y de su talento recuperan un territorio para el país o lo defienden, como lo hizo Raúl Porras en el caso de Tarata. Decía que el país está en deuda con el insigne maestro. Es hora de movilizarnos para saldar este compromiso que tenemos con las futuras generaciones que no lo conocieron. Es nuestro deber. Muchas gracias. Debo agradecer a Carlos Hernández Cesarego por esta hermosa semblanza del maestro Porras, semblanza moral del maestro, del investigador,
del político. Estoy seguro, porque el aplauso de ustedes ha sido continuo, que es una de las mejores oraciones, llamémoslo así, que se han pronunciado en esta sala de conferencias, una de las mejores conferencias que hemos escuchado, con mucha emoción, con mucho afecto. Hemos querido aprovechar esta ocasión con un público tan distinguido para presentar una reedición de una nueva obra de Raúl Porras que desde el año 30 no se reeditaba, lo cual ha sido posible gracias a la Fundación Bustamante, que lleva el nombre del padre de Manuel Bustamante Olivares, y es Manuel Bustamante de la Fuente. Es la reedición de uno de sus libros fundamentales. Aunque él lo presentó modestamente como un texto escolar, porque era un curso que por esos años se dictaba en la secundaria, la historia de los límites del Perú. Hemos pedido al doctor Fernando de Traseñí que haga la presentación de este libro. El doctor Traseñí es abogado, obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad de París con la tesis La idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es profesor honorario de la Universidad Nacional San Agustín. Pertenece a la Academia Peruana de Derecho en calidad de miembro de número. Ha ganado diversos premios y distinciones como la Orden del Sol del Perú y es autor de muchas obras de derecho y también de algunas literarias. Queremos en esta oportunidad agradecer al doctor Manuel Bustamante Olivares y a la fundación que lleva el nombre de su padre, las oportunidades que ha dado al Instituto Raúl Porras para poder reeditar muchos de los libros que muchas veces no se puede hacer por la falta de suficientes medios económicos. Gracias a la Fundación Bustamante La Fuente, hemos editado 3 o 4 libros de Porras y esperamos continuar recibiendo este apoyo que suple. Este apoyo que suple la falta de medios económicos de la universidad. Con usted, el doctor Traseñé, que se va a ocupar de la reedición del libro Historia de los Límites del Perú, editado por la Fundación Bustamante, que une además al final un trabajo monográfico, en realidad una ponencia que Raúl Porras presentó en el Congreso de Peruanistas, presidido por él con motivo del 4º centenario de la Fundación de San Marcos.
estos dos trabajos, el trabajo extenso, Historia de los límites del Perú y El nombre del Perú, son los que aparecen en esta nueva edición, la tercera edición del libro de Raúl Porras. Muchas gracias. Señor doctor Jorge Puccinelli, director del Instituto Raúl Porras y querido profesor mío de literatura. Señor doctor Carlos Rodríguez, Carlos Fernández Cesarego, señor doctor Manuel Bustamante, presidente de la Fundación Bustamante, señor embajador Loaiza, señoras y señores, es un alto honor que se me ha hecho al solicitarme que diga unas breves palabras de presentación de un libro de ese gran maestro que fue el doctor Raúl Porras Barnechea. Libro que en realidad reúne dos de sus obras, como decía el doctor Puccinelli, tituladas Historia de los límites del Perú y El nombre del Perú, y que ha sido publicado por la Fundación Bustamante. Conocí al doctor Porras hace muchísimos años, cuando estudiaba letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su clásico local de la Plaza Francia. Doctor Porras tenía a su cargo la Cátedra de Historia del Perú, y sus clases eran apasionantes por la brillantez de sus exposiciones y la profundidad de sus conocimientos ganados sobre la base de intensas investigaciones personales. El doctor Porras daba su clase a las dos secciones a la vez, por lo que había que abrir el bastidor intermedio del salón para convertir lo que se utilizaba normalmente como dos salones en uno sumamente grande. La clase se llenaba con una multitud de jóvenes silenciosos y atentos, tomando notas de esa cantidad de cosas interesantes y únicas que nos regalaba el profesor. Y nadie faltaba a una sola clase. Es entonces que en una librería de libros viejos encontré la Historia de los límites del Perú. Y ciertamente lo compré de inmediato con mis propinas. Lo leí con fruición, aprendiendo en ese libro tanto lo que es el verdadero trabajo intelectual como lo que es también el verdadero patriotismo. El libro del doctor Porras enseñaba muchas cosas de fondo en materia de los discutidos límites, pero también enseñaba que un intelectual puede ser serio, pero al mismo tiempo claro, puede tener un respaldo abrumador de trabajo de investigación, pero que ello no debe hacerle perder la concisión, porque lo fundamental de todo escritor, cualquiera que sea su campo, es hacer un libro que sea placentero para el lector, y no una retorcida, atiborrada y muchas veces vanidosa demostración de erudición. Esa sencillez que lo hacía pensar no solamente en los otros historiadores, como público de sus libros, digamos como lector de sus libros, sino también en la formación de los jóvenes, lo llevó a escribir este libro que tuvo originalmente por objeto enseñar el delicado tema de los límites a los niños de colegio. Pero al mismo tiempo, porque ese que es nuestro contrario está tan convencido de sus ideas como nosotros y por tanto está actuando con honestidad. Dice Raúl Porras textualmente, el Perú cree tener razón en todas sus reclamaciones de límites e idéntico convencimiento anima a las naciones que discuten con él. Y dentro de un sentimiento americanista, Porras sostiene que la culpa de estas discusiones de límites no la tienen ni el Perú, ni Chile, ni Ecuador, sino la defectuosa demarcación de la época virreinal. Por eso, parafraseando a Aristóteles, nos enseña que la verdad y la justicia, dice Porras, se hallan generalmente en un término medio entre las pretensiones extremas. Y en razón de estas premisas de Porras, y cito en forma textual, que felizmente, dice, una honrosa y culta tradición nos ha reconocido siempre como pueblo adicto a la paz y al derecho, y hasta como paladines algo ingenuos del arbitraje internacional. Y sigue Porras, esa tradición y esa enseñanza son las que hay que inculcar
a las nuevas generaciones para que lleven a la solución de esos urgentes problemas un espíritu de comprensión, de armonía y de justicia. Así pues, el primer trabajo del libro que se presenta hoy nos muestra a un Porras de mirada universal, convencido de que con argumentos racionales y fundados en la historia se puede encontrar la paz entre los pueblos. La razón no enfrenta a los pueblos, sino que los une, los ayuda a superar sus controversias. Aun cuando el libro trata de la defensa del Perú de sus límites territoriales, todo él se encuentra enmarcado por un sentimiento de hermandad latinoamericana, de búsqueda de paz en el mundo. Y es así como el erudito historiador estudia los límites no para pelear, sino para ponerse al servicio de la paz y la unión de nuestros pueblos. El segundo trabajo que contiene el libro muestra esa universalidad de pensamiento que no surge en abstracto, sino desde una perspectiva determinada, la perspectiva del Perú. Así como Raúl Porras fue un gran pensador universal, así también fue un gran peruanista. ¿Qué puede ser más peruano que profundizar en el nombre de ese país al cual pertenecemos y amamos? Investigar el origen del nombre del Perú. Mucho se ha escrito sobre este tema, pero los sentimientos peruanistas de Porras no le permiten quedar satisfecho con lo ya dicho. Tiene que internarse él mismo por los caminos de la peruanidad y tratar de encontrar el verdadero origen de lo que pudiéramos llamar nuestro nombre de pila nacional. Y es así como frente a las consejas y anécdotas que hablan del río Pirú o del cacique Virú, y estoy utilizando adjetivos que el mismo Porras coloca, como límite norte precolombino de estas tierras, el historiador quiere profundizar la investigación hasta hallar la verdad. Recorriendo este camino, Porras no vacila en descartar importantes opiniones de modernos y antiguos, las que demuestra que están equivocadas. Es así como critica a Raimondi, por confundir, dice, y no entender a los cronistas, y por falta de adecuada información, pues dice, Raimondi señala que en la capitulación de Toledo se habla de Pirú y no de Perú, lo que es simplemente falso. Critica también a un testigo de los primeros tiempos de la presencia española en América, Pascual de Andagoya, quien tiene un muy buen conocimiento de los alrededores de Panamá, que ayuda a descartar ciertos errores geográficos, pero lo acusa de que, herido su orgullo por haber fracasado en su intento de descubrir ese imperio situado en el Mar del Sur, y enemigo de Pizarro por haberlo hecho, quiere después, y cito literalmente la expresión de Porras, quiere después convertirse en el inventor de las gallinas. Y es así como sostiene que las tierras de Virú, con su cacique Viruquete, están situadas cerca de Panamá, lo que es cierto, pero afirma, Andagoya afirma que ese es el límite norte del imperio incaico y que por tanto él también ha descubierto ese imperio del sur, lo que es falso. Porras nos describe la cantidad de combinaciones fonéticas que se dieron con relación al nombre de Perú. Unas veces el río, el presunto río que estaba al norte de nuestra frontera, del Tahuantinsuyo, se llama Virú. Otras veces Berú. Otras Pirú. Y otras Perú. El cacique de la zona es conocido como Viruquete, pero también como Berruquete, o como Peruquete, o como Periquete. Y no faltan las opiniones fantasiosas, como las del cronista Fernando de Montesinos, que habla de un viaje hecho por Opir, nieto de Noé, desde Israel hasta estas tierras americanas en busca de oro, y que el nombre de Pirú vendría de Opir. La conclusión del maestro Porras es bastante prosaica y dura. Virú era efectivamente una región apenas a 50 leguas al sur de Panamá, de la ciudad de Panamá. Pero ese nombre, transformado en Perú,
era utilizado en Panamá mucho antes de que se descubriera el imperio incaico y lo que hoy llamamos Perú. Y es que esa palabra se usaba en Panamá como un mote despectivo o de burla para los aventureros que partían hacia el sur en busca del dorado. Pero esta denominación persiste, dice Porras, y cito su frase, como todas las cosas del pueblo, irreflexiva y caprichosamente, y aún contra la misma realidad geográfica. Esto era demasiado arriba, no correspondió nunca a territorio peruano. Sin embargo, lo interesante es que tanto Pizarro como los indios del Imperio Inca, por razones diferentes, no querían aceptar tal nombre. Pizarro porque era un mote despectivo. Los naturales porque no significaba nada para ellos. El cronista de Acosta da cuenta de que el nombre de Perú es ajeno para los habitantes encontrados en los territorios del Tahuantinsuyo. Era en realidad un nombre importado por los españoles y por tanto sin relevancia para los indios de lo que ahora es Perú, de lo cual da fe nada menos que Garcilaso de la Vega también. Pero esta adopción de un nombre ajeno es muy importante, porque significa que la fusión entre indios y españoles está dando origen a una sociedad nueva. Por consiguiente, la adopción finalmente del nombre de Perú, que se va a sobreponer al nombre hispano de Nueva Castilla, dice Porras, que muestra la formación de una nueva conciencia nacional, que resulta de la fusión de lo español y de lo indio, y que abandona el nombre de Tahuantinsuyo para adoptar un nuevo nombre que defina un nuevo país. Como dice Porras, y cito, el nombre del Perú no significa pues ni río ni valle, no es palabra quechua ni caribe, sino indohispana o mestiza. No tiene explicación en lengua castellana, ni tampoco en la antillana, ni en la lengua general de los incas, como lo atestiguan Garcilaso y su propia fonética enfática, que lleva una entraña india invadida por la sonoridad castellana. Y aunque no tenga traducción, sigue Porras, en los vocabularios de las lenguas indígenas ni en los léxicos españoles, tiene el más rico contenido histórico y espiritual. Es anuncio de leyenda y de riqueza, es fruto mestizo brotado de la tierra y de la aventura. Fíjense cómo una vez más la concordia y la paz expresadas aquí en una fusión cultural, sí, resultan creativas al punto que construyen un nuevo país. Y eso es lo que le interesa a Porras, esa fusión, esa paz, esa construcción, esa creación. Por eso quiero terminar con una frase del maestro Porras que expresa muy bien la actitud frente al mundo de un alma grande. La concordia, nos dicen, es posible aún dentro de las más irreductibles controversias de los pueblos y sobre todo para estimular el anhelo de que el porvenir sea diferente y superior al pasado. Muchas gracias. Editorial del Instituto, que diga unas breves palabras como cierre de esta sesión académica. El doctor Bustamante es abogado por la Universidad Católica del Perú. Las áreas de su especialización son inversión extranjera, derecho bancario, derecho de seguros. Es socio fundador del estudio Yona y Bustamante Abogados y sobre todo presidente de la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, su padre. Agradezco en nombre del Instituto la constante ayuda que nos presta en este aspecto editorial y le cedo la palabra. Bueno, a manera de clausura de este evento, que estoy seguro todos ustedes han disfrutado, quisiera agradecer nuevamente al doctor Jorge Puccinelli que nos haya permitido participar en esta reedición de los libros del doctor
Raúl Porras Barnechea, que como ha quedado de manifiesto en todas las intervenciones que se han hecho hoy en día, constituye un hito histórico y un hito cultural del país. Una vez más, me es muy grato presentar en este instituto, que lleva el nombre del gran maestro, historiador y diplomático Raúl Porras Barnechea, dos de sus obras, hace tiempo agotadas, que por su importante contenido se hacía imprescindible volver a editar. Estas son La historia y los límites del Perú y El nombre del Perú, que hemos publicado en un solo volumen, enriqueciendo así nuestro fondo editorial, compuesto ya de más de 70 títulos. De esta manera, hemos querido sumarnos al homenaje que se realiza esta noche, conmemorando un año más de su fallecimiento. Para todos, pero es bien conocida la labor que cumple la Fundación Manuel J. Bustamante La Fuente de promover y apoyar investigaciones en los campos jurídico, socioeconómico e histórico, así como incentivar el buen desempeño a quienes se destaquen por su trayectoria y aportes dentro de estas disciplinas mediante el otorgamiento anual y en forma rotativa de un premio que lleva el nombre de nuestro fundador. Este año el premio corresponde a la área socioeconómica y probablemente en el mes de noviembre se hará conocer el ganador. Se ha constituido el jurado y está deliberando. Estamos también celebrando convenios con la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Pacífico y el Centro de Estudios Amazónicos para el otorgamiento de becas en las mismas tres disciplinas, alumnos destacados que van a iniciar sus estudios de magíster. Así como también recientemente hemos firmado un convenio con el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, para el desarrollo de tres proyectos anuales de investigación, y este convenio tiene una vigencia de 3 años. Primer concurso, se está llevando precisamente en estos días. No me queda más que agradecer a este instituto, y en forma especial a la persona de su director, doctor Jorge Puccinelli, por su cálida acogida, al doctor Fernando Etrasiñi Granda, miembro del Consejo de la Fundación, y al doctor Carlos Fernández de Zarego, por su valiosa e interesantísima exposición. Quienes, por su dedicación a los temas y conocimiento de los temas, son las personas idóneas que han tenido a su cargo los comentarios de los volúmenes que hoy día estamos presentando. Muy agradecido. Un vino de honor que ofrece la Fundación.